están, mis queridos niños? Espero que estén muy bien en la tarde de hoy y que podamos disfrutar de todo lo que tenemos preparado para esta tarde. Vamos a continuar con el himno. Vamos a completar hoy la obertura completa en sus dos partes. Ahí ustedes pueden ver en la foto, en la imagen, pueden ver que tiene su parte, su forma A, la forma B y una coda. Es la coda de la obertura. ¿Qué es una coda? Coda como codo. Coda es, o trío, en este caso un trío, es una música, digamos, que poco tiene que ver en su contexto melódico con lo que viene sucediendo y, digamos, sirve como final para terminar la presentación, en este caso, del himno, que es esta introducción larga que le llamamos obertura, ¿verdad? Es un trío, eso sería un trío. O sea que es un motivo como aparte, inmerso, metido, encapsulado, digamos, en esta obertura. Y también es una coda, porque las codas son como finales, digamos, inciertos, que no sabemos en qué momento vamos a terminar. Por eso yo hice toda esta terminación con esta canción, que incluso utilicé como coda, digamos, una frase del Paraliza de Beethoven. Entonces, digamos, eso sería la coda, en este caso, la coda de la obertura. Entonces, vamos a disponernos para ver cómo sigue, Les voy a ir indicando paso a paso con la lámina, así que como siempre, tengan para apuntar, para escribir lo bueno y lo mágico, digamos, de estas clases así, con el video grabado, de que les queda, digamos, un respaldo, como si fuese un libro que uno va y saca de la biblioteca para observarlo y volver a ver eso que necesitamos refrescar en nuestra memoria. Así que ahí estamos, chicos, listos para comenzar y que tengamos una tarde magnífica, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a ver entonces, porque yo vi ahí como varios chicos, Génesis lo hizo muy bien, la mano derecha es simplemente leer todo lo que está escrito con negro, ¿verdad? Que simplemente hay que hacer un seguimiento. Pero ahora vamos a retomar, para que se entienda bien, a partir de la primera hoja, digamos, la primera lámina de la obertura, todo lo que es el aspecto armónico, o sea, la mano izquierda. Yo lo voy a cantar, pero lo voy a tocar la parte roja para que se entienda lo que estoy haciendo en la lámina. Dice, con el do grave. Vamos a correr un poquito la cámara para que se vea el do grave. Dice, pam, pam, pa, pam. Tres silencios, ¿verdad? Fa, re, si. No hay aspecto armónico. Y ahí sí. Si, 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 si. Do, re, do. Perdón, do, re, do. Y un do octavado, que es ese que reafirma. Ese corchete azul es un do octavado y se toca así. Bien. Sigue la canción, ¿verdad? Dice, mi, mi, la. Usa este do. O sea, cuando el do, como en este caso, ese do aparece así, es este do de la mano izquierda. Pero cuando el do o cualquier nota sea grave, como en este caso, la nota se toca grave. Entonces, sigue la hoja 2. Para, pam, pam, turin, 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 turin. Viendo lo que voy haciendo con las manos izquierdas. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, do. Esa es la hoja del adagio. Adagio significa motivo lento, suave.
dice sol, que entra en cuatro tiempos, ¿eh? Porque antes veníamos con compases de tres tiempos. Dice sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, re, mi, sol, fa, re, mi, sol. Tengo un mi, ¿lo ven acá? Luego un re sostenido, fa, fa, ¿eh? Que viene a ser la segunda línea, la segunda línea de la lámina número 3. Y ahí ya le da lugar a comenzar con la forma B de la canción, ¿eh? Que dice para pa pa pa, perdón, dice para pa 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 pa. Voy a tocar otra vez. Fíjense, yo voy cantando la melodía para que pueda sostener esto y mostrarles con la mano izquierda. Comienza con un do grave. Para pa 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 pa, pasa al do que le sigue. Repito. Para pa 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 pa, sí. Pam param pa pa. Vamos a ir a la hoja número 4. La hoja número 4, que dice mi mi sol sol mi mi. Ahí en ese es mi mi sol sol, no hay apoyo armónico. Mi mi sol sol mi mi fa re 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 re. Pa 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 param pam. Luego entra un do octavado. Para pa 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 pa. Vamos a la hoja 5. Sigue otra vez. Para pa pa pa. ¿Qué pasó acá? Tengo un do octavado y un acorde de si. Recordemos que los acordes se tocan salteando una tecla y en este caso llego al acorde de si. Entonces, en la hoja número 5 tengo ese do octavado y un acorde. Entonces, tar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 a, ¿eh? Repito, para barararararar, perdón, para barabapapapapapapapa, un sol octavado. Luego, cuando dice sol fa mi 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 sol fa mi mi, tengo un do grave. Para pa 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 pa. Pero acá tengo una cosa rara. Tengo una nota do con un si bemol. Bemol significa que se resta una nota. Este es el si normal, lo veo acá. Este es un si bemol, o sea, la tecla negra que está para atrás. Entonces ahí suenan dos notas. El do y el si bemol. Para pa 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 para pa para la para pa la 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 la. Que es lo que dice la hoja 5. Vamos a la marcha final, que es el trío, la coda, Para para pam pam para para pam para pam pam para pam. Pam 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 pam. Termina reafirmado con un do octavado, donde comienza ya en la última lámina el trío del final. Quería decirles que este segundo sol que aparece ahí, en realidad lo agregué sin querer, pero ese no se toca, hay que eliminarlo, quitarlo de ahí. Eso sería todo, digamos, como para concluir con esta maravillosa presentación, digamos, de esta obertura del himno, ¿verdad? Entonces la voy a tocar entera para que quede ya claro cómo sería, digamos, la producción de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces sería... La sección donde comienza en cuatro tiempos. El
mi bemol, el re sostenido, y la parte mayorosa, ¿verdad? El aspecto triunfal, ¿verdad? La reafirmación. Los octavados, como se ven ahí, ¿verdad? Y de esta manera está concluida esta obertura, que es el inicio de esta gran obra, ¿sí? Bueno, mis queridos, entonces solo resta leer, digamos, interiorizarse con lo que estamos haciendo y, bueno, prestar mucha atención a la lectura, a la gráfica. No se olviden, por favor, de enviarme lo antes posible, o sea, a la medida que puedan, de ir mostrándome esto que le llamamos nosotros la devolución, digamos, de lo que vamos explicando y enseñando, para que podamos evaluarles y podamos ayudarles a mejorar la producción de cada uno. Nos vemos.